Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy estaremos desde dos lugares históricos del país, desde el Museo de la Casa del Florero y la Quinta de Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá. Aquí en la Casa del Florero se originó la disputa que llevaría a nuestra independencia ese 20 de julio de 1810, fiesta patria que está cumpliendo 209 años. En conmemoración a esta fecha, les contaremos cómo se reconstruyó digitalmente el famoso Florero de Llorente, el festival de cine hecho exclusivamente con celulares que cuenta con la participación de Mintic en su primera serie incluyente y también sobre el lanzamiento de Colombia 4.0. Con estas y otras noticias le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Cumplimos 209 años de haberse dado el grito de independencia, un hecho histórico que marcó el camino para acabar con el yugo y el imperio de los españoles. Pero, ¿ustedes recuerdan qué pasó ese 20 de julio de 1810 en la provincia de Santa Fe? ¿Qué se celebra el 20 de julio? El grito de independencia. El 20 de julio se celebra, tengo yo entendido, que es la independencia. ¿Qué se acuerda de ese día? ¿Qué pasó ese día? Ah, no, yo no estaba ese día con ellos ahí. Pues nos volvimos un país independiente y pues tuvimos nuestras propias políticas, acoplamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideologías. Ese día fue cuando los españoles liberaron y le dieron nombre al país. Por Dios, mi cumpleaños. Me llegué con 92 años, ¿usted cree que yo me acuerdo de algo? No huyan. Se rompió un florero y eso formó hacer la pelea ahí. Llorente hizo como un comentario ofensivo y pues la gente del pueblo se alzó y ahí fue cuando todo el mundo empezó de todo a sacar a los españoles de sus casas y eso. El amarillo representa el color del cabello, el azul el color de sus ojos y el rojo los labios. El famoso bonche, digámoslo cariñosamente, con el florero del Llorente. Pongo la bandera en mi casa porque es un símbolo que se debe colocar de lo que son las fiestas patrias. Independencia es la palabra que simboliza la fiesta de este 20 de julio, pero recordemos que ese día la trifulca entre chapetones y criollos se armó, según historiadores, por culpa de este florero. El mismo que gracias a la tecnología ha sido sometido a varios procesos de restauración. Miremos la siguiente nota. Según los historiadores, un florero fue la disculpa para armar la reyerta entre chapetones, es decir, españoles y criollos, suceso que desencadenó la revuelta que llevó a nuestra independencia. Era viernes, día de mercado, la plaza central de la provincia de Santa Fe estaba atiborrada y los criollos ya tenían todo planeado. Lo que no sabían era la forma de exacerbar los ánimos de los españoles. Después de tantas propuestas, se acordó ir a pedirle un florero prestado al petulante de José González Llorente. El encomendado fue Antonio Morales. La no prestada del florero terminó en puños y allí se armó la de Troya. El florero literalmente pagó los platos rotos y se hizo trizas. Así se gestó el grito de independencia hace 209 años. En el caso específico del florero, se iniciaron una serie de pesquisas acerca de su materialidad. Siempre para poder restaurar un bien cultural se tiene que saber exactamente cómo, quién, por qué y con qué se realizó. Pues desde ese tiempo la tecnología ha servido para conservar el objeto en mención. En su restauración, por lo menos tres procesos que ya se han logrado identificar, se ha tenido en cuenta el más minucioso detalle. Fue un trabajo que se realizó con la Universidad Externada de Colombia, con estudiantes y con profesores docentes del lugar. En la restauración de bienes muebles hoy día se utilizan muchísimo las tecnologías, básicamente porque es la forma más sencilla de llegar al origen del objeto. Una reconstrucción digital exacta a lo que era el objeto no se podía
realizar, no hay forma de realizarla porque no sabemos a ciencia cierta cómo era la parte superior y cómo era la parte inferior. A esos experticios se suman análisis digitales en los que aún se trabajan para identificar si al famoso florero le siguen faltando piezas. Sea este o no el objeto de la disputa, esa es la versión con la que hemos crecido decenas de generaciones. Realmente deberíamos ponernos las manos en el corazón y saber que somos colombianos y cuánto queremos a nuestra patria. Volver a rememorar todos esos eventos y enseñar a todas las personas jóvenes a que vuelvan a izar la bandera colombiana. Y no solamente estamos de celebración de fiesta patria, también festejamos los 90 años de la radio colombiana, una de las más galardonadas a nivel latinoamericano, pues la tecnología ha traído grandes avances para ella. Mastic, mejor conectividad. La radio en Colombia tuvo sus inicios por allá en 1929, luego que el italiano Guglielmo Marconi revolucionara el mundo con el invento del radiotelégrafo a finales del siglo XIX, un aparato capaz de transmitir y recibir señales electromagnéticas. Transmitimos a continuación la Radiodifusora Nacional de Colombia. La radio es quizá el medio más cercano y preferido. Yo colocaba el radio, hacía oficio y le ponía cuidado. ¿Sí? Sí. Es una compañía increíble. Ha sido testigo de acontecimientos tristes y alegres que han marcado la historia del país. Pues que Armero quedó arrasado en un casi el 100%. Yo recuerdo que la Vuelta a Colombia llegó a ser el deporte número uno en Colombia por la radio. ¡Sundará el amarillo, azul y rojo los colombianos! ¡Esperamos salud, Sundará! Es el medio que nos ha permitido, en el caso de la radio pública, por ejemplo, entender de los grandes espectáculos que se dan en diferentes lugares del mundo. Han pasado primero por la radio antes que por otro medio de comunicación. En Colombia, empresarios e intelectuales le apostaron a la radio como medio de difusión noticioso, político, cultural y de diversión. Alerta Bogotá. El abrazo de la gente olvidada de Colombia. En esa época se veía la famosa novela esa de Calimán. Calimán desecha cualquier pensamiento de rencor. Pues yo diría que era una radio, comparada con la de hoy, una radio apacible. Una radio campechana, una radio en donde uno se levantaba con 6 o 7 noticias en la cabeza y pare de contar. ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolores similares? Sí, señor. Y es que la radio ha contribuido no solo con el desarrollo del país, también con el crecimiento profesional de las personas. Muchos lograron sacar su bachillerato por radio. Aprendimos por radio matemáticas y hasta dividir por 2 cifras. Aprender y practicar es necesario para poder progresar. Entre las décadas de 1940 y 50 aparecieron las grandes cadenas radiales que aún hoy perduran. La radio pública no se queda atrás y a partir de 1940 busca darle identidad cultural a un país llegando a los lugares más apartados. Cuando vos vas por carretera, por ejemplo, que uno todavía tiene la costumbre de ir sintonizando, ¿no? Sí. Entre un municipio y otro se pierden unas señales y aparecen otras señales. Y entonces uno va cambiando, va moviendo el dial y ahí está siempre la Radio Nacional de Colombia. Escuchan Radio Nacional de Colombia. Vinilos, carretes, acetatos, caseteras, vitrolas, poco a poco fueron quedando en desuso por los avances de la tecnología. Sobre todo los 80s y 90s que fueron creo que el cambio más brusco en la radio, con la aparición de las nuevas tecnologías, los computadores, todo esto cambió completamente la radio. Son la voz con la que despertamos, vivimos, sonreímos, creemos. En la actualidad, gracias a las plataformas nuevas, a la internet, podemos acceder a través de streaming, llevar contenidos como podcast, por ejemplo, también a través de la web. Ahora el reto para la radio comercial y pública en sus 90 y 80 años respectivamente es enorme ante la llegada de esta era digital. Hay que seguir pendientes de la tecnología, no nos podemos quedar atrás. La verdad es que los medios también han ido avanzando y no podemos atajar el avance de la tecnología.
Es por eso que desde el Ministerio de las TIC, el impulso y apoyo han sido de gran ayuda para su crecimiento y desarrollo. Seguimos apoyando la radio. El Ministerio ha destinado más de 35 mil millones, tanto para garantizar que a través de esas redes nos llega el contenido, como también para garantizar una emisión de contenidos. Que viva la radio, que siga sonando, en el país y en todo el mundo. Conectar a los colombianos y conectarlos bien es la tarea que nos hemos propuesto desde el Ministerio de las TIC para tener un país más competitivo. Y en esa línea, la Dirección de Infraestructura juega un papel muy importante para cumplirle a los ciudadanos, especialmente a los de la zona más apartada del país. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde la Dirección de Infraestructura, está trabajando para impulsar el desarrollo digital en las regiones más apartadas del país y sin cobertura. Para lograr que las comunidades tengan acceso y hagan uso productivo de Internet y al mismo tiempo conectar al 100% del territorio colombiano. Desde el Ministerio de TIC estamos trabajando para llevar conectividad a todos los habitantes del país porque es una ventana de oportunidades para acceder a mejor empleo, mejor educación, mejor salud, incluso entretenimiento. Al final, la conectividad es equidad. Los proyectos de la Dirección de Infraestructura cuentan con investigación, estructuración, acompañamiento y vigilancia de un equipo calificado y motivado a que Colombia sea un país cada día más competitivo. Tenemos dos grandes iniciativas para conectar este país. Una primera fase que conecta 1000 veredas con soluciones de acceso a Internet comunitarias. Por otra parte, conectaremos 10.000 veredas más por un periodo largo. Esperamos que sea entre 10 y 15 años. Esto es 50% más veredas de lo que se ha conectado en cualquier otro momento de la historia de Colombia. Por otra parte, tenemos nuestro gran programa de conectividad urbana o de última milla. Con este buscamos conectar cerca de 500.000 hogares colombianos, aquellos en estrato 1 y 2 y aquellos que reciben viviendas de interés social, que son quienes más lo necesitan. Ya iniciamos nuestra primera fase. Esta fase busca conectar 200.000 hogares en las 76 ciudades principales del país. Pese a su geografía de montañas, selvas, desiertos, mares, ríos, sabanas y llanuras, el Mintic tiene dos grandes objetivos para conectar a los colombianos. Llevar conectividad que perdure en el tiempo. Y segundo, conectar más de 500.000 de hogares en las zonas urbanas de este país. La era tecnológica avanza a pasos agigantados y es por eso que desde ya nos enrutamos en las autopistas del Plan 5G. El Ministerio TIC publicó el plan piloto que enmarcará los lineamientos políticos y técnicos para el despliegue del Plan 5G por todo el territorio nacional. Más TIC, mejor conectividad. La quinta generación de conexión móvil a través del espectro radioeléctrico, más conocido como 5G, ya tiene un plan para ser implementado en Colombia. Luego de que tengamos esa fiabilidad, esa robustez de una red que responde adecuadamente, con unas buenas velocidades y con una buena conexión, fácilmente en esos puntos donde sea necesario, las industrias, algunas ciudades, pasar paulatinamente a un 5G. Internet de las cosas e inteligencia artificial al servicio de la calidad de vida. Nosotros esperamos poder formular al final de este año una posible formulación de piloto este segundo semestre. Los pilotos nos van a decir qué tan factible es un despliegue comercial, así sea iniciar un despliegue comercial en un par de años. El 5G es aproximadamente 10 veces más rápido que el 4G. Esto quiere decir que antes un video que tardaba en descargarse 10 segundos, con el 5G apenas se le dé un clic estará disponible en su totalidad. Hoy el 4G no es capaz con tanta información que produce una ciudad y eso tal vez impediría la posible solución de ciudades inteligentes. Con el 5G, las ciudades inteligentes pueden ser una realidad. Los beneficios son múltiples, pero sobre todo hará que las decisiones de gobierno sean más oportunas al tener información al instante, o que podamos tener mayor cobertura y calidad en
salud y educación, e incluso se abra un universo de posibilidades en el campo del emprendimiento y la innovación. En el marco del Plan 5G, invitamos a toda la ciudadanía a que nos emita sus comentarios, a que lean el documento, todas sus ideas, que al correo plan5g@mintic.gov.co para formalizar y construir entre todos este plan para Colombia. La cuarta revolución industrial ha llegado y Colombia quiere ser líder del cambio. Cerca de 1.000 trabajadores y más de 450 empresas han sido asesoradas por el Ministerio TIC en la modalidad de teletrabajo. Los beneficios que ha traído para empresarios y empleados se ven reflejados en la eficiencia, calidad de vida y productividad. Miremos la siguiente historia. Más TIC, mejor inclusión. Cuando yo era niña, a los 8 años, me dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Una enfermedad que ataca a los músculos y queda uno sin fuerzas, pero cuál de esta enfermedad me quedaron secuelas en los pies. Sí, yo entré a trabajar con esta enfermedad, con este problema, pero a medida de los años, del tiempo, se fue deteriorando una de las cirugías que me habían hecho cuando niña y era que se fue acabando el cartílago del pie izquierdo. Pero este síndrome no ha sido obstáculo para que esta bogotana continúe trabajando durante 40 años en Catastro Distrital al servicio de la Comunidad Administrativa Especial. Esperanza obtuvo el beneficio de teletrabajo de tiempo completo en la oficina de atención al usuario. Me ha beneficiado a mí en mi recuperación y además de eso, estar acá con mi familia y con mi hermanita que también me necesita, porque ella es una niña con síndrome Down. Entonces también me necesita ella y pues mi familia también me ha colaborado mucho, mi entidad también me ha colaborado mucho, porque eso es un enlace entre entidad y familia. Ella, como todo teletrabajador responsable, debe cumplir con una serie de requisitos que le exige la empresa. Su dedicación y excelente servicio al ciudadano hicieron que la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de Mintic, le diera un reconocimiento especial por su excelente desempeño laboral. Por lo menos Catastro, para mí, están muy adelantados en teletrabajo. Entonces les diría que les sirviera de ejemplo, que los ayuda. Perdón, pero que nos ayudan a nosotros a tener una mejor vida, que se orienten. Hay muchas cosas que nos pueden colaborar la entidad con situaciones como esta. Actualmente, el Ministerio de las TIC viene dando continuidad a esta iniciativa, impulsando su implementación tanto en las empresas privadas como en las entidades públicas, para que cada vez sean más colombianos que se beneficien de esta modalidad laboral. En Colombia, según el más reciente estudio de penetración de teletrabajo realizado en el año 2018, el número de empresas que implementan el teletrabajo se triplicó en Colombia, pasando de 4.300 en el año 2012 a más de 12.000 en el año 2018, es decir, que aumentó en un 300%. Aquí le explicaremos muy breve qué es teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral que utiliza como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones para el contacto entre la empresa y el teletrabajador. Esto sin requerirse la presencia física del trabajador en la empresa u oficina. Para solicitar asesoría gratuita, ingrese a www.teletrabajo.gov.co. Una de las apuestas fundamentales de este gobierno es la proyección de la economía naranja. Y en ese propósito, el escenario perfecto no puede ser nada menos que el lanzamiento de Colombia 4.0, en donde las industrias creativas y digitales serán la gran oportunidad para las regiones. Más TIC, mejores oportunidades. Colombia 4.0 y Héroes Fest, los dos eventos más grandes de emprendimiento y tecnología realizados desde el Gobierno Nacional, se unen con el fin de llegar a más colombianos y tener un impacto positivo en la economía naranja de las regiones. Me le quito el sombrero a todos los emprendedores, creo que es de las tareas más difíciles de hacer, pero estamos tratando como gobierno de asegurarnos que las herramientas a través de ese emprende, pero a través de estas plataformas, a través de estos eventos, esté ahí todas las herramientas para que puedan ser exitosos en este empeño.
Los ministerios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa unen esfuerzos dando ejemplo sobre lo que es el trabajo colaborativo. Encontramos el mejor escenario para que vengan y realmente creamos que estamos en el momento para emprender en Colombia y transformar el país a través de eso, que es el emprendimiento. Yopal, 15 y 16 de agosto. Bogotá, entre el 25 y 27 de septiembre. Barranquilla, 6 y 7 de noviembre. Y Pereira, el 21 y 22 de noviembre. Son las ciudades que tendrán la posibilidad de conocer a los líderes del emprendimiento, las industrias creativas, la tecnología, la cultura digital y la innovación. Porque acá empieza realmente el cambio en Colombia, el cambio de cómo vamos a integrar las comunidades digitales, que somos independientes, con los planes que hay del gobierno, y prueba de esa buena voluntad es que ellos mismos se están uniendo para liderar todo el proceso de cómo integrar realmente el ecosistema de emprendimiento y cómo generar el mayor beneficio para todos los emprendedores. Jaime Jiménez y Andrew Ng, entre otros muchos speakers de talla mundial, hacen parte de este evento para creativos e innovadores. Pensar en grande no viene únicamente de las grandes empresas, sino que pensar en grande empieza desde las pequeñas iniciativas. Juntos somos más, en la medida en que nosotros podemos encontrar quienes están haciendo temas que complementan lo que estamos haciendo nosotros. Es un momento en el que Colombia está pensando en grande. Innovación, creatividad y emprendimiento, eso va de la mano de la transformación digital. Por eso la plataforma digital RTBC Play aprovechó el Bogotá Audiovisual Market para lanzar su primera serie grabada con dispositivos móviles aquí en Colombia, llamada El Inquisidor. De esta forma, el gobierno nacional ratifica el fuerte compromiso que tiene con la industria audiovisual. Nuestra sociedad está en constante evolución. El emprendimiento, la creatividad, el talento, la programación y la innovación hacen parte de este boom de la economía naranja. El Ministerio TIC estuvo presente en la 10ª edición del BAM, Bogotá Audiovisual Market, el evento más importante de la industria audiovisual en América Latina. Hemos logrado tener unos casos de éxito muy chéveres donde empresarios colombianos han desarrollado contenidos para Disney, para Nickelodeon, han coproducido videojuegos con grandes firmas o con grandes marcas del ecosistema de videojuegos, y eso hace que Colombia se posicione como un gran creador y desarrollador de contenidos de videojuegos a nivel internacional. Animación digital, videojuegos, transmedia y series web hacen parte de las industrias creativas digitales, donde los emprendedores y amantes de contenidos audiovisuales le apuestan a ser parte de esa transformación digital para llegar a escenarios nacionales e internacionales. Estamos llevando todas nuestras políticas de economía naranja, de emprendimiento a las regiones. En ese sentido, RTBC Play aprovecha las ventajas de las multiplataformas, transmitiendo su nueva serie, El Inquisidor. La verdad no es más que una mentira bien contada, Andrés. Con esta muerta, quiero que cuente una historia que haga sudar a quien la lea. Ser los primeros en el mundo en tener una serie totalmente rodada por dispositivos móviles es un hecho que a Colombia lo debe hacerse sentir muy orgulloso. Esta serie fue grabada con dispositivos móviles y será lanzada en el mes de septiembre. Un claro ejemplo del compromiso del gobierno nacional con la televisión pública. Los invito a que si están en una de las regiones, en Antioquia, en el Caribe, golpeen las puertas de su canal regional, porque en su canal regional también los van a recibir con los brazos abiertos. Y hablando de innovación y emprendimiento, ya se acerca la nueva edición de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares. Y Mintic participará en la categoría Smartic Incluyente, un espacio para que los amantes y aficionados del séptimo arte con cualquier tipo de discapacidad participen. Estuve con Claudia Núñez, directora de Apropiación TIC, y nos contó todos los detalles de este evento. Bueno, estoy con la directora de Apropiación TIC, Claudia Núñez,
que nos va a contar sobre la participación de un evento muy importante que se llama SmartLinks, en donde el Ministerio TIC va a estar. Cuéntanos, doctora, un poco sobre esta participación del Ministerio. Bueno, hemos abierto la convocatoria para participar en la categoría Smart TIC Incluyente, que hace parte del festival Smart Films, en el cual el Ministerio participa por cuarto año consecutivo y está dirigido especialmente a personas con discapacidad que realicen cortos con sus teléfonos celulares de hasta 5 minutos de duración. Doctora, ¿hasta cuándo está abierta esa convocatoria y cuál es ese premio mayor para esas personas que participen? Bueno, la convocatoria ya está abierta. Hasta el 15 de agosto tienen las personas con discapacidad para inscribirse a través de la página web www.smartfilms.com.co. El premio para el ganador será de 25 millones de pesos. Doctora, ¿cuántos cortometrajes se presentaron en el año 2018? Bueno, durante el año 2018 participaron más de 74 cortometrajes en la categoría de Smart TIC Incluyente, en su mayoría realizados por personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Bueno, ¿y la invitación para que participen en Smart TIC? Bueno, la invitación es para todas las personas con discapacidad para que participen de la categoría Smart TIC Incluyente a través de la página web www.smartfilms.com.co. Más TIC, más inclusión. Y desde la Casa Museo Quinta de Bolívar, lugar emblemático de nuestra historia, nos despedimos de Más TIC Mejor País. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima.